Pues teniendo la valencia delante, yo ya te puedo explicar la formulación, ¿vale? Óxidos. Escribe. Se escribe el símbolo del elemento. Se escribe el símbolo del elemento. Se escribe el oxígeno. Se intercambian las cargas. Y se simplifica. Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, óxido de magnesio, ¿vale? Entonces tú me buscas ahí el magnesio. ¿Qué valencia tiene el magnesio? Vale, dos, ¿no? Dos positivas, ¿vale? El oxígeno tiene dos negativas. No, se intercambian. Esto va aquí y esto va aquí. Y ahora se simplifica. ¿Es fácil o no? Si yo le digo aquí a la gente que le voy a dar 1.000 euros cada día, yo estoy seguro que la gente entra por la puerta y me dice, dame mis 1.000 euros. ¿Vale? Seguro. Igual que si yo digo, tenéis que meter los móviles aquí. Lo mismo. Los móviles ahí nada más entrar. No es difícil. ¿Vale? Porque en general hay un problema de adicción al móvil. Sois adictos, no podéis soltar el móvil. Es el móvil ahí. ¿Ves? Tenéis problemas. Es decir, parece que si no tenéis un cacho de materia al lado, os sentís mal. Cosa que nos pasa con los libros. Es decir, podéis estar sin libros todo el día y no hay ningún problema. Y además ponéis... No. Como dijo el otro... Como dijo el otro, tengo problemas, ¿eh? Yo meto el mío, ¿eh? No me voy a morir por no tener el móvil al lado. No me va a pasar absolutamente nada. No pasa nada. ¿Se puede vivir sin móvil? Yo vivía sin móvil. Yo... No. Aquí está. No te voy a explicar las de dos. Fácil, ¿no? El óxido de níquel. A veces te tienes que saber las valencias, pero otras veces te la dan. Esto quiere decir que la valencia del níquel es 3. Entonces te coges níquel. Oxígeno. Lo intercambia. ¿Se puede simplificar? No. Pues ya está.
Alba, ¿estás copiando esto? ¿Estás haciendo esto? Sí, ¿no? Venga, otro. Óxido de cobre. Se intercambian las cargas y se simplifica. ¿Vale? ¿Es fácil, no? Venga, otro. Hidruro. ¿Borro? Ahora, toda la formulación que viene a partir de ahora es igual. Lo único que te cambia es lo que combina. Y el hidrógeno es que tiene carga 1, ¿vale? Bueno, los hidruros es menos. Por ejemplo, hidruro de litio. Chicle. Hidruro de litio. Litio tiene valencia 1, porque yo me lo sé ya, ¿vale? Intercambio las cargas, es 1 y 1, pues se queda así, ¿vale? Hidruro de zinc. ¿Qué valencia tiene el zinc? Que no me la sé. Zinc, 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 zinc. ¿Vale? Óxido ya lo hemos visto. Hidruro. ¿Cuál? Hidróxido. Venga, está fácil, ¿no? Y esos son los hidróxidos. Yo he visto esos tres nada más aquí, ¿vale? Te voy a dejar ese y mañana haciendo. ¿Y este no? Vamos a ver los que pueda ahora. Y los que no te lo explico mañana, que no tienen nada. Los hidróxidos. Son OH menos, ¿vale? Hidróxido de plomo. Te coge el plomo, te coge el OH menos, intercambia las cargas, pero el OH va siempre junto, ¿vale? Luego te viene el dihidróxido de hierro. Aquí no te viene. No te viene el número, pero te dice que hay dos hidróxidos. Entonces tiene que ser así. Ya está. ¿Y hay alguno que te tiene que saber de memoria? El amoníaco, que es NH3. Pero lo demás. Ah, los ácidos, no te explicas. Pero es que si te dan esto y te lo tienes que aprender, haz esto. Y luego te explico alguno de ahí que a lo mejor no sabes. ¡Venga!